Sentados como cada lunes y miércoles de cada semana, hoy varios de los ex empleados del ayuntamiento de esta ciudad continúan a la espera de que se le haga efectivo el pago de sus prestaciones laborales, de acuerdo con sus declaraciones, por falta de disposición. A 2 años y meses, todavía este pueblo, este grupo de hombres y mujeres que lo dieron todo al servicio del ayuntamiento municipal, estamos penando para que el alcalde entienda que debe pagarle a cada uno de estas personas que dieron sus mejores años de su vida al servicio de este pueblo. Por falta de disposición, lo que creemos, porque ellos tienen dinero para otra cosa. Lo más reciente es un viaje que hicieron a Estados Unidos entre él y una comitiva de regidores y varias personas más para un desfile. Entonces, para ir a Estados Unidos hay que gastar mucho dinero. Y estos infelices, muchos de ellos, lo que le deben son 40, 30 mil, 50 mil pesitos. Los cancelados aclaran no están pidiendo, sino exigiendo el pago de sus prestaciones. Y mi esposo duró 18 años, casi 19 años trabajando. Mi esposo se rompió un pie ahí trabajando. Y él no tuvo el corazón, lo canceló así. Y mi esposo ahora está ciego. Y yo duré en la banda de música tocando. Yo soy trompetista. Duré 47 años. Tocando y se me canceló como obrero, no como músico, pero ya eso no me interesa. Lo que me interesa es que me pague los centavos que me debe de la prestación laboral, porque yo me siento enfermo de la vista. Mire cómo tengo ese ojo perdiéndolo. No, él no quería pagar. No, ya a mí me deben como 84 mil pesos y no me han dado nada. No, y ahí me mandó de que iban a hacer un negocio y que para un 70%. Y no ha aparecido nada, estamos aquí. Bueno, este hombre nos sacó a nosotros y mire el tiempo que nosotros tenemos dando viajes a este ayuntamiento todos los lunes y los miércoles. Aquí es una pura mojiganga y un relajo. Lo único que dice es que no tiene dinero para pagar, pero él no tiene que pagar porque nosotros somos gente infeliz, que no tenemos en qué caernos muertos, que el mismo Dios lo sabe. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.